amigos de Twitter Live, sean todos bienvenidos a esta edición, una edición más de todos los jueves. Yo soy Chio Herrera, sean bienvenidos, me da mucho gusto poder acompañarlos y como pueden ver, estoy con el nuevo equipo de Tudy Red, el equipo de los jueves, obviamente el mejor, pero cuéntenme chicos, preséntense con nuestros seguidores. Bueno, hola principalmente, buenas tardes, mi nombre es Fernanda, voy a estar aquí acompañándolos todos los jueves, estoy muy contenta y pues ahí para que nos estén apoyando siempre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel, también soy del equipo de los jueves. Estoy muy contento de pertenecer a Red Magazine y no se lo pueden perder todos los jueves, aquí los esperamos. Hola, mi nombre es Rodolfo Díaz y estoy muy contento de estar en Tudy Red Live. Espero que se queden con nosotros y se diviertan porque traemos temas muy interesantes. Y pues nosotros somos el equipo de los jueves, chicos. Nada más una indicación rápida, micrófono cerca y nos sigue a todas partes. Y hablamos un poquito más fuerte. Somos el equipo de los jueves y vamos a estarlos acompañando los jueves con temas súper interesantes para que nos digan. Y pues hoy es un día muy especial, Día de las Madres. ¿Quién no ama a su madre? Yo amo a la mía. Yo también. Felicidades a todas. También muchas felicidades allá en casita que nos están viendo. Un saludo y un abrazo súper grande a todas. Y pues a disfrutar de su día. Déjense consentir mucho por todos de su familia. Felicidades a todas esas dadoras de vida que... es lo más importante que tenemos en este mundo, ¿no? Un besote y un abrazo para todos ustedes que nos están viendo. Oigan, chicos, ¿qué tema nos traen para este primer bloque? ¿Qué vamos a ver? Cuéntenme. Bueno, traemos un tema bien interesante que es la sexualidad en los adolescentes. Como papá, ¿cómo puedes hablar con tus hijos de la sexualidad? Este tema es muy relevante y va a ser el interés de todas las mamás y papás que nos están viendo y jóvenes también. ¿Cómo tener ese cuidado en la sexualidad? Sí, pues como dice Rodolfo, pues obviamente es un tema que tiene mucha relevancia en la sociedad, ya que pues obviamente los papás lo pueden llegar a ver como un tabú por el hecho de que, ay, es todavía un niño y todavía no se le puede empezar a hablar de la sexualidad, ¿no? O simplemente lo que muchos dicen de que les empieza a hablar de sexualidad y ya los estoy induciendo a que vayan al camino de, pues de ese camino y no principalmente se trata de eso, sino que pues a temprana edad empiecen a conocerse ellos, su cuerpo y sobre todo las mentalidades que tienen, ¿no? Oye, claro que el tema de la sexualidad es algo que todos los días hay que hablar con nuestros hijos para mantenerlos informados, para que tengan precaución y sobre todo tengan información con qué poder defenderse, ¿verdad? Exacto, sí, de hecho es muy importante como te comentaba y no principalmente como de que, ay, para que ya vaya a empezar su camino a la sexualidad, sino para que esté informado, ¿no? Y para formar mujeres y hombres íntegros en esta sociedad que pues está de locos. Así es lo que dice Chio y Fer, es bien importante, por eso invitamos a todos los papás y mamás que hablen de sexualidad. Es importante que les den el conocimiento amplio a los hijos, pero sobre todo estamos aquí para enseñarles y para platicarles. Es importante, hoy en el siglo XXI era un tabú hablar de sexualidad a los hijos, pero es algo bien importante. Bueno, sigue siendo así, es como dice Chio, pero tenemos que tener esa relevancia de poder hablar con los hijos de la sexualidad, tener ese contacto, ese enfoque claro para poder desarrollarse en sí. Muchas de las veces tenemos creencias limitantes, ustedes como papás, de pensar que hablar de eso es algo sucio, es algo que los va a incitar, como dicen ustedes, a una temprana sexualidad, pero no es así, o sea, igual y si la educación la reciben desde casa, o sea, la van a buscar por otra parte y a veces puede ser información errónea. Entonces yo los invito a que ustedes como padres, pues los eduquen sexualmente desde la casa, ¿no? Exacto, o sea, qué mejor que tu mamá tenga una plática contigo, súper confianza y súper en todo, a estar viendo información que muchas veces ves en internet de que ya ven que, ay, búscate enfermedad, ya te vas a morir mañana y no sé qué. O sea, es mejor tener, o sea, todo claro y con confianza, ¿no? O sea, que se puedan acercar a nosotros, de que igual con los hermanos, tenemos hermanitos chiquitos que se puedan acercar a nosotros y pues simplemente darles unos tips, consejos y pues la información adecuada para ellos. Además que hoy en día encuentras en Google, en las redes sociales o en cualquier plataforma que tengas. Así es. Con un celular, con que tengas un celular con internet, ya encuentras, pones una palabra y te salen cosas, mil información, mil cosas que puedes tomar de una manera o puedes tomarla pues a criterio de cada quien. Sí, exacto, o sea, pues también los medios de comunicación, ¿no? Que muchas veces dan información pues no precisamente clara, o sea, lo que un niño, pues palabras antisonantes para que un niño las esté escuchando, o sea, es muy importante la verdad que pues tener el concepto básico y claro para los niños sobre todo. Bueno, ¿qué edad es importante hablar de la sexualidad en los papás? O sea, ¿qué edad
es importante tener ese contacto con los hijos. Yo opino que de entre 13 y 14 años es importante platicar, conocer a tu hijo, pero sobre todo involucrarte con él en la sexualidad. Es un ámbito muy relevante. Invitamos a todas las mamás, a los papás, que se acerquen sin miedo, que sobre todo puedan platicar y puedan desarrollar ese tema en paz. Y qué mejor que tu papá o tu mamá te guíen ese camino. Exacto. Otra cosa muy importante también que yo, bueno, he visto casos así de llamar cada parte del cuerpo por su nombre real, porque muchas veces les ponen otros nombres muy extraños que he escuchado por ahí. Entonces esos son los que confunden más. Danos un ejemplo, ¿no? Danos un ejemplo. Ejemplo. Por ejemplo, no te toques el pipilo, así como que okay, ¿no? O sea, entonces, cosas es así, o sea, ¿qué es eso, no? O también que viniste desde te trajo la cigüeña. ¿A quién no le ha tocado que le digan eso? O sea, debemos de ser claro con los niños y con los jóvenes, más que nada, de hablarles, como dice mi compañero, por su nombre a cada parte del cuerpo. A mí me trajo Santa Claus. Lo siento. Así es. Y es un tema que es de mucho interés de nosotros como jóvenes, porque a mí en lo particular nunca me hablaron de la sexualidad mis papás, y es importante enfoque que tengan los papás de hablar de la sexualidad, porque es un enfoque amplio y claro. Invitamos, vuelvo a repetir, a los mamás, a los papás, que se acerquen a sus hijos sin miedo, sin tabú, y digan las cosas como son, porque qué mejor que tu padre te diga, o tu madre, de la sexualidad y que te hable de ese tema, si es yo. Sí, exacto, como comentan ahorita, pues para los papás principalmente el consejo de que no tengan miedo que sus hijos crezcan, es una etapa pues natural, supernatural. Y es obviamente que algún tiempo va a llegar esa etapa en la que ustedes van a tener que hablar, y como les decimos, qué mejor que sean ustedes mismos los que leen la información que ustedes pues quieran que el niño tenga, y sobre todo pues clara y precisa. Para, Oigan, si hay padres o madres que nos están viendo, coméntenos en la, pónganos en una interacción, ¿cómo es que hablan con sus hijos o cómo manejan este tema de la sexualidad con sus hijos? Es muy importante para también nosotros ir encaminados en lo que quieren saber o en las preguntas que tienen. Así es, Gio, eso es bien importante, y la verdad es un tema que hoy en día casi no se habla. O sea, sí lo puedes conocer en la primaria, secundaria, pero es un tema que debe ser relevante en los niños y en los jóvenes, pero sobre todo tenerlo bien claro que debemos de hablar de sexualidad, tener esa cultura es importante. Otra cosa que es muy importante mencionar es cómo los niños aprenden. Más que escuchando, aprenden viendo. Entonces, si el niño llega y te hace una pregunta y te pones tenso, nervioso, el niño de alguna manera va a pensar que es algo malo. Entonces también las reacciones de los papás hay que tomarlo como un tema natural, ¿no? Como, ¿cómo te fue en la escuela, hijo? O sea, un ejemplo, ¿no? O sea, algo muy, muy natural. Lo más natural que se pueda. Claro, y como lo mencionabas, es muy importante llamar a las partes del cuerpo por su nombre. Si nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos, pero si los hijos le preguntan que cómo nacen los bebés, qué parte del cuerpo, cómo se llama el busto, cómo se llama, todo ese tipo de cosas, hay que hablarlo claro, porque para que más adelante no surjan las preguntas. Y hablar de sexualidad no es inducir a los niños a una actividad sexual temprana, claro que no, es mantenerlos informados y sobre todo prevención y salud. Exactamente, y pues eso es muy importante también, ¿no? O sea, tener esos temas tratados en la familia, porque así nos evitamos, ya sea de embarazos no deseados, ya sea, pues no sé, en relaciones sexuales, o sea, no constantes o sin permiso de ti, porque también tenemos que tomar en cuenta, pues, como vamos a ver una imagen que nos van a mostrar ahorita, ¿ya la pueden mostrar o? Ya está la imagen, estamos viendo una imagen de Yo También Tengo Voz. Sí. Explícanos un poco de la imagen. Bueno, pues me gustó mucho esta imagen porque la verdad tiene puntos que son súper importantes. El primero pues es tengo derecho, o sea, yo tengo derecho a saber de mi sexualidad, de mi educación sexual, y como decimos, pues nada mejor que tenerla en casa. Y pues obviamente yo tengo derecho a decir no, es el principal, ¿no? O sea, yo tengo derecho a decir no quiero, o cuando quiero empezar a ejercer mi relación sexual, o cuando quiero pues tocar esos temas, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Así es, Fer, tienes toda la razón en lo que dices, y esta imagen nos marca muy claro y muy amplio que debemos de hablar con los hijos, pero sobre todo la pregunta que todos nos hacemos cuando nos empezamos a desarrollar en el organismo y en el cuerpo, que empezamos a sentir esa excitación por otras personas, que tenemos mucho contemplado otras situaciones, pero debemos de hablar con los hijos, no es un tema tabú, estamos en el siglo XXI y debemos de tener ese contacto amplio. Por eso volvemos a repetir, invitamos a los padres, a las mamás, que nos comenten cómo les fue cuando sus hijos le preguntaron cosas de la sexualidad, cómo reaccionaron en este tema tan relevante y que nos preocupa y nos ocupa. ¿Por qué? Porque gracias a eso vienen los bebés, y también gracias a eso vienen enfermedades que debemos de prevenir y tener cuidado, Chío, es verdad.
Sí, claro, También otro tema que está padre ahí es de tener una vida sana y segura, ¿no? Qué mejor que tener una vida sana y segura. O sea, que tu mamá te invite a, no sé, a un ginecólogo, que tu papá te invite a una plática de sexualidad para que, o sea, pues tengas algo de qué hablar y un tema, pues sobre todo, mente seguro con personas de confianza. Otro que me gustó mucho es conocer y respetar mi cuerpo. O sea, ¿quién no le gusta conocer y que respeten su cuerpo? O sea, es muy importante. Todos estos temas son muy importantes. Hay que mantener a nuestros hijos o a sus hijos o a nuestros familiares informados para la prevención tanto de la salud como embarazos tempranos. Nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momento. Quédate con nosotros. Este es El Espejo Mágico. Toma fotos en alta resolución y las imprime al instante. Él es Alexis, tirando poses para El Espejo. Esta es una pantalla táctil, sirve para firmar, estampar emojis, jugar y otras cosas. Estas son las fotos, imprime las que quieras. Estos son accesorios y nosotros somos Espejo Mágico. De poner en práctica todo lo que hemos aprendido sobre networking durante este tiempo. Alista tu speech de ventas y explota el ganar dando desde la Riviera Maya con miembros de todo Latinoamérica. El objetivo es que logres un aprendizaje y negocios de manera óptima. No limites los beneficios que BNI te ofrece, regístrate que faltan pocas más. Ir al 9º Congreso Nacional es aprovechar al máximo los beneficios que BNI tiene para ti. Durante esos 4 días, los asistentes podrán relacionarse con miembros nacionales, realizar networking con miembros internacionales, capacitarse sobre cómo mejorar su rendimiento en BNI, crear posibles negocios para su empresa y o capítulos, conocer a los directores nacionales de BNI México, conocer al director de BNI Latinoamérica y disfrutar de las atracciones que BNI te brinda y, por supuesto, también el hotel. Así que el 9º Congreso Nacional está en la puerta. Regístrate ya y no pierdas esta gran oportunidad. ¿Cómo está mi gente de Chihuahua? Soy David Cepeda y los invito a que no se pierdan la obra ¿Por qué será que las queremos tanto? 28 de mayo es la fecha en el Teatro de los Héroes. La vamos a pasar increíble, se los prometo. ¿Cómo está mi gente de Chihuahua? Empezamos en nuestro corte comercial. Muchas gracias a todas las personas que siguen con nosotros en esta transmisión de jueves por la tarde, ya en la hora de la comida. Muy buen provecho a todos. Ya nosotros ya tenemos hambre, claro. Así es, bastante hambre. Oye, y pues estuvo muy interesante el tema que tocamos de la sexualidad. Exacto, o sea, como principalmente porque no es un tema muy común, ¿no? En la sociedad, de que tú te pongas a platicar con tus amigos de que, ay, ¿cuándo te educaron sexualmente? O, ay, ¿qué pasó con tu familia? O sea, es como que, pues, se me hizo padre. Sí, está muy padre, porque hay que mantenernos informados. Así es, Gio, y por eso tenemos que enfocarnos en platicarlo, sin un tabú, la verdad, cotorrearle y hablar bien de este tema y decir, bueno, la sexualidad es esto y esto, y debes de prevenir, debes de cuidarte, y por eso hay que invitar al público a que hable de sexualidad, a que platique con sus hijos de sexualidad, y que podamos interactuar entre todos como sociedad. Una frase que me gustó mucho que escuché es de, ¿por qué si la violencia se practica todos los días en nuestras calles y a nuestra vista? ¿Por qué la sexualidad es un tabú? ¿No creen? Oye, sí, súper buena esa frase. Sí, oye, cierto. Hablando de cuidados y, ¿qué decías? Cuidados y prevención. ¿Qué tal si les damos unos tips a todas las personas que nos están siguiendo y tocamos el tema del cuidado personal? Para todos es muy importante vernos, sentirnos y pues vernos muy bien día a día. Había una imagen en Facebook que decía, vístete como si todos los días te fueras a topar a tu peor enemigo. Oigan, es que sí es muy importante porque, o sea, muchas personas dicen de que, ay, es que el físico no lo es todo, ay, es que la apariencia no lo es todo, obviamente. Pero, o sea, ¿cómo no va a ser todo? Pues si es tu carta de presentación aquí y en donde sea. La verdad tenemos que, pues, no sé, ponernos un poco más listos y también, o sea, nuestros tips y todo eso no hace daño nunca, de una vez en cuando, ¿no?
Así es, y más que nada la actitud que te demuestres ante la sociedad. También eso influye mucho el cómo te vistas, te tratan, dice. De hecho. Es verdad, ¿no? Pues, creo que eso es muy importante. Pues depende, ¿verdad? No, sí, yo digo que sí. O sea, pues obviamente siempre tienes que andar bonita y presentable, sea donde sea, ¿no? Para que tú te sientas bien, tu seguridad. Y pues es lo principal, o sea, traer seguridad en ti misma y confianza sobre todo. Así es, Fer, y tienes razón en eso porque la actitud también demuestra mucho, pero tu vestimenta, el cómo te veas y te sientas tú, es bien importante. Yo eso quiero confesar que yo a la oficina vengo lo más arreglada que puedo, pero salgo a la oficina y ya, bye. O sea, ya voy al gimnasio todos los días. Bueno, no fue bonga, pero sí, ya saliendo a la oficina ya soy un caos. Sí, de mí se ríen porque pues... salgo al gimnasio y en veces duro, no sé, una hora, dos horas con ropa al gimnasio y todos en mi casa como de que, ¿y por qué no te has cambiado? Y de que, pues si ando a gusto, pues ¿qué tiene, no? O sea, son cosas que pues hacen sentirte a gusto y pues sobre todo estar bien contigo misma, no sé, cualquier pequeñito detalle. Y claro que también se vale descansar, no todo el de traer glamour ahí encima. Oigan chicos, pues uno de los tips de belleza, ahora con este calorón que hace, está infernal aquí en el estado de Chihuahua, yo uso bloqueador, es muy importante antes de nuestra crema humectante y nuestro maquillaje, usar un bloqueador es muy muy importante tanto para el envejecimiento, para las arrugas y para el cuidado de la piel, es algo que nunca nos debe de faltar. Sí, oigan, a ver chicos, ustedes díganos, pues muchas personas dicen de que, ay no, es que el cuidado personal más es más común en mujeres y no sé qué y no sé qué, ¿ustedes qué piensan ustedes como hombres? ¿De que es importante o es igual de revelante? O sea, ¿cómo, qué opinión tienen ustedes? Yo creo que es muy importante porque como dice Chino, o sea, como comenta mi compañero, cómo te ven, te tratan, entonces muchas veces pensamos que es exclusivo de las mujeres y pues estamos ya en otro siglo, en otros tiempos, ¿no? Donde también el hombre se preocupa por verse bien, no sé, hasta usar una crema de noche, recortarte la barba, las uñas, oler bien, o sea, son muchas cosas, muchos detallitos que te hacen verte mucho mejor, ¿no crees? Así es, Fer, y así es. Debemos de siempre andar pues, bien vestidos, agradable para nosotros mismos, no para presumir ni sobre todo para decir a aquella no, sino para tú sentirte bien contigo mismo. Es bien importante vestirte para ti sobre todo y sentirte contento y sentirte feliz tú mismo. El tema de la barba es algo que a las mujeres dicen que las vuelve locas, yo no sé, pero es muy importante mantenerla arreglada, chicos. Todos los días arréglense la barba porque hay unos que... Dios, parece que tienen semanas sin bañarse. Aparte, yo he escuchado que la barba cuando pues, no tienes higiene y todo eso, causa mil de microbios y mil de suciedad, ¿no? O sea, yo siempre, obviamente, si vas a tocar tu barba súper bien y así, pues arréglatela, higiénatela y todo, pues para que, no sé, cualquier cosa. De hecho, por eso ahora se me sale muy bien a las barberías, ¿no? Pero mismo de que el hombre ya se está cuidando mucho más. Así es, y cierto, las barberías, yo siempre voy a una barbería y está lleno. Pero si no tienes barba, ¿a pues qué va? Porque me la quito, la verdad, no me gusta traer barba, pero sí me crece la barba, sí me crece la realidad, chico, no lo pone. Chicos que nos están viendo, coméntenos qué cuidados tienen en su piel, qué cuidados personales tienen diariamente, y yo un tip que les voy a dar que nunca les puede faltar es el perfume. Un hombre que huele bien, o sea, hasta llama la atención nada más. Dices, sí, súper sí. Qué bueno que me dice Chivo, porque la verdad yo no me pongo perfume, pero en adelante me voy a poner para saber de esta situación. Oye, no, literal, un hombre que huele rico no atrapa tu atención totalmente, totalmente. O sea, wow. Pero les voy a dar un super tip: si usan desodorante de aerosol, no usen perfume porque es una combinación horrible. Entonces, ese es un tip. Ay, no, pero hay unos desodorantes que huelen muy rico. Pero ¿no? Si lo combinas con otro perfume y con el desodorante, se hace un olor muy extraño. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo no sé. ¿Cuál es el baño? Hay que empezar por ahí. Sí, hay que bañarnos todos los días. No se pone perfume si no se ha bañado. Así es, y también debemos de tener un cuidado en la piel. Yo, por ejemplo, que mi cara es muy grasosa, debo de estarme la lavando con jabón de azufre. Y es bien importante tener ese cuidado en la piel porque la piel es muy sensible. Y ahorita que está el calor bien fuerte, como dice Chivo y como dice Fer, debemos de tener cuidado en la piel, en no quemarnos sobre todo, y usar bloqueadores, que eso es importante, usar bloqueadores para traer tu cara limpia y con higiene. Sí. También hay, bueno, hay no se peleen, chicos. Que me gusta mucho que son los spa. ¿Qué piensan de ir a un spa, ya sea hombre o sea mujer? ¿Les gusta o no les gusta? También manden sus opiniones y pues ahí a ver algunas opciones para ir a spas. Sí, recomiéndenos spa, muy importante. Recomiéndenos salón de uñas porque ahora estoy horrible. Hablando de tips de belleza, yo no soy muy de dar tips porque miren, traigo las manos como un niño, pero estamos hablando de los hombres, así que no me importa.
Otro tip que nos puedan dar, Daniel, tú que vienes y te estás ahí peinando y arreglando mucho sí, rato. Sí, la verdad, a mí me suena mucho la palabra, Daniel es metrosexual y no sé qué, y así, pero siempre me he cuidado mucho, desde que tengo uso de razón, me gusta cuidarme mucho, y yo sí visito los spa muy seguido, la verdad, es muy, muy recomendado, y hoy que es 10 de mayo, pues, lleven a su mamá un spa, será un súper regalo, y de pasada ustedes hacen, pues, ahí un arreglito, un facial o algo así, créanme que les va a gustar y van a quedar súper bien. Oye, aparte que son súper económicos, ¿no? O sea, son muy económicos, he visto varias promociones y sí me gustan mucho, la verdad. Y sí, es cierto, es importante darle un regalo a la mamá del cuidado personal, que ella se sienta bien consigo misma y que se siente atractiva ante la sociedad y ante ella. Por eso invitamos a que lleven a las mamás a un spa, a que se relajen, a que se hagan un cuidado personal, lo que ellas quieran, pero consienta a la mamá. Oigan, chicos, y cambiando de tema, yo quiero invitarlos a que busquen la página de Business Fan. Es una agencia de viajes donde te van a dar todo tipo de viaje, sea en autobús, en avión o en paquete. Pues tienen tienen accesibilidad para todo tipo de paquetes, viajes a Cancún, a la playa, a Ciudad de México. ¿A quién no le gustaría irse de viaje? Contacten con nuestros amigos de Business Fan y si dicen que vienen de nuestra parte Red Magazine, les hacen un súper descuento, así que están todos invitados a que visiten la página. Súper padre, Rocío, ahora que vienen vacaciones grandes a disfrutar de la playita, del sol y todo eso, ¿no? Y pues regálenle a su mamá, bueno, yo le voy a regalar a la mía un mensaje porque está fuera de la ciudad, pero regálenle a su mamá unas vacaciones, busquen a nuestros amigos y les van a hacer un descuento. Pensé que si le iba a regalar a mi mamá un viaje y yo también igual pensé. ¡Qué lindo! ¡Qué regalazo! Dije, yo no sé si quedar mal. Así es. Dije, ya los ganó a todos con el regalazo ese. Qué mejor que ir a la playa, disfrutar el calorcito, pasarla bien, unas copitas, ¿por qué no? No, pues es que nosotros aquí no tomamos. Tú a lo mejor que eres muy borracho, sí, pero pues uno que no toma. A mí sí me gusta tomar, pero lo normal. Me cuido también, no trato de tomar tanto, pero la paso bien y la disfruto. Hablando de tomar, tomar inflama, así que no tomen. No coman sal, porque también inflama, retiene líquidos, es muy importante. Todo con medida, puro claro. Puro té verde, chavos, puro té verde. Sin azúcar. Y hablando de cuidado personal, no tomen alcohol. Y también, ¿qué? Té verde. O todo el que sea, pero tomen puro té. Sí, tomen agua mejor, es más importante. Oigan, chicos, pues estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo. Somos el equipo de los jueves. Muchas gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales. Chequen la página de Red Magazine, que es Instagram, Facebook. No estamos en Twitter, pero ahí andaremos muy próximamente. Y pues los invito a que nos chequen, a que nos sigan. Tenemos temas todos los días de tendencia, relevancia, informativos. Siempre tenemos cosas muy interesantes, visítenla. Y pues muchas gracias. Yo soy Chio Herrera, chicos, ¿algo más? Fernanda H. Y vamos a estar aquí todos los jueves dándoles temas súper importantes y muy divertidos sobre todo. Y soy Daniel, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves aquí. Un beso para todas las mamás. Yo soy Rodolfo Díaz y fue un placer estar con ustedes en esta tarde. Espero que la estén pasando muy bien, mamás. Un fuerte abrazo de mi parte y muchas felicidades. Dios las bendiga. Hasta luego. Feliz Día de las Madres. Feliz día. Feliz día. Passa